Hola, muy buenos días. Hello, everybody. Good day. And we're here once again. Thanks to Hispanic Canadian Arts for giving us this space and to all our sponsors. Buenos días y gracias a Hispanic Canadian Arts por darnos este bello espacio en donde hacemos arte y manualidades. We're going to do some painting today and we're going to continue with the abstract. We're going to be doing a fish in abstract water. Vamos a hacer un pececito nadando en un mar un poco abstracto. I'm going to just wait for people to log in a bit. I hope you had a wonderful week. Espero que hayan tenido una hermosa semana. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y vamos a esperar unos minutitos a ver si... ¿Sabes qué? Voy a poner esto así mejor para que vean mejor. Yep. Lo primero que vamos a hacer, the first thing you need is a canvas, and we're going to be using the primary colors again. Vamos a usar los colores primarios. Amarillo, azul y rojo. Blanco y negro. ¿Ok? Y en este caso vamos a estar haciendo un pececito primero. Les voy a mostrar cómo hacer el pececito facilito. I'm going to show you how to draw the fish really easy. And then we're going to move on to painting it. Vamos a dibujar el pez y después vamos a hacer las formas alrededor. Okay? So, cuando hacemos las clases de dibujo antes, por cierto, si quieren revisar alguna clase en YouTube, están todas las clases que hemos hecho. No solamente las clases, pero todo tipo de programación que tenemos aquí, muy interesante. So if you missed any class, you can go on YouTube and check it out. Also, we're on Instagram, which is awesome. So you can see the post and what we're going to do and then move on to Facebook Live or YouTube. So vamos a empezar con un pececito, dibujar el pececito. Y cómo lo vamos a hacer es muy fácil. Voy a poner esto aquí. Lo que vamos a hacer es... poner una línea aquí y una línea aquí. Una línea aquí y una línea aquí. Y vamos a unir estas líneas abajo con una sonrisa, a little smile at the bottom. An upside down smile at the top. Esa es la forma principal. So una sonrisa, otra, una aquí y otra aquí. Voy a poner un poquito más de luz. Voy a continuar haciendo lo demás del pececito. Entonces vamos a tener, en este caso, vamos a tener una línea al fondo aquí y otra línea y otra. Va a aparecer como una patica. Tres líneas. Three lines coming. One, two, three. That's to make the tail. Y vamos a bajar así y la vamos a unir y hacia arriba y la vamos a unir. So ahí tenemos la parte de atrás. Pueden ver, y aquí vamos a hacer una sonrisa de lado para la cabeza y vamos a continuar haciendo una sonrisa aquí y una sonrisa aquí y vamos a cerrar con una línea y otra línea. Aquí tenemos una forma del pez, a ver si la pueden ver bien. We have the shape of the fish. And we're going to move on to the part where the sea is made out of abstract shapes. So, vamos a movernos ahora a hacer las líneas abstractas. Entonces, vamos a ir desde el pez. Vamos a ir hacia afuera. Unas líneas. Pueden hacer las líneas que quieran. You can do as many lines as you want. I'm going to make a few coming down. Like this. Muy fácil, solamente agregan unas líneas alrededor.
para hacer un lindo mar abstracto que vamos a hacer con varios colores. Today we're going to start mixing. We haven't really mixed before. We've been using like pure primary colors, so hemos usado colores primarios nada más. Y en esta ocasión vamos a utilizar, vamos a mezclar, vamos a empezar a mezclar, ¿ok? So, con los niños en la casa es muy divertido mezclar colores. It's a lot of fun to mix colors. De los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo, se consiguen todos los colores que tienes en el arco iris. Muy divertido. Entonces vamos a utilizar hoy azul con blanco para hacer la parte de atrás y el pececito. Vamos a ver de qué color lo hacemos. So, we're gonna start painting, ¿ok? Para empezar vamos a usar el azul como está. Y hay algo bueno, podemos ver, marcar dónde vamos a estar pintando, así no nos perdemos. Y como siempre, les recomiendo ir alrededor de la línea primero y después rellenar. Para esto voy a utilizar un pincel de este tamaño o mediano. Tengo un par, vamos a ver cuál me gusta más. Vamos a estar utilizando un pincel mediano pequeño y uno. Primero vamos a empezar con el color azul. Y lo que voy a hacer es marcar cuáles van a ser azul oscuro. O sea, marco esta no. Porque tengo tres tonos que les voy a enseñar. I'm going to show you three, ok? So, dark, medium, and light, ok? And let's see how many spaces we have. 1, 2, 3, 4, 5. So, we're going to skip. Maybe we'll do 4. So dark, and then medium, light, and then I'm going to go back to dark, medium, light, dark, perfect. Ok, entonces podemos empezar a pintar. Y lo que vamos a hacer es marcar, acuérdense de marcar la zona donde van a estar pintando. Entonces pueden marcar esa zona. Y después que están seguros de que la marcan bien, pueden rellenar. So vamos a hacer... A alternar los colores para que se vea como un bonito mar. Voy a hacer el color número uno, me voy a apoyar aquí porque espero que puedan ver, sí. Y voy a marcar este. Bueno, es bueno hacer un outline. Es good to outline your shape before you start. Y acuérdense que pueden darle vueltas al cuadro para que sea más fácil. Nos estamos pintando. Buenos días. Good morning to those who join later. Bienvenidos. Welcome. Estamos haciendo un pececito en un mar abstracto. Y estamos continuando con lo de la semana pasada. We started with a really nice painting last week for... 2 weeks ago for Valentine's, so vamos a rellenar este. Y ya tengo los tres tonos oscuros que quería. Vamos a movernos a hacer el otro tono. So, tenemos los tres tonos oscuros. Vamos a touch up aquí. Y ahora vamos a mezclar el azul que tenemos aquí con un poquito de blanco. Movemos un poquito del azul al lado. Two scoops para hacer medium y uno nada más para hacer el clarito. So, 2 scoops of blue. Esto es como hacer el helado. 2 scoops of blue and then we're going to add white and then 1 scoop of blue and then white. So I'm going to go ahead and mix it and show you how it looks. Mixing is so fun. So I'm mixing this one, which I hope is going to be kind of a medium. It's better to add less when you're mixing and then add more if you need to than have it too dark and then have to use a lot of white. So that's going to be, I'm going to add a little bit more to make my medium. And then I just have my light color here. Very light. So I'm gonna go ahead and paint the other two colors. Y como, like I told you last week, como les dije la semana pasada,
instead of using too much water and then throwing the water down the drain, we're using a cloth or paper, un papel o una toallita para limpiar nuestros pinceles. En este caso tengo una toallita y simplemente lo limpian. Voy a continuar con el mediano, medium tone. So, I'm gonna mark it. Lo marcamos para saber por dónde vamos. And voy a marcar que es este, este y este. Oops. Y lo mismo hacen el outline. Vamos a hacer como la semana pasada. Vamos a hacer los colores primero y después le vamos a hacer la raya en negro. Ahora voy a hacer este. So estoy haciendo el outline. Don't forget to share with us. We have like a really special friend, Lana. She always posts, sends us her pictures. We would like to see some of yours too. When you finish. So vamos a ir al otro. Ya tenemos el azul oscuro y el mediano, medio. So we have dark blue and we have our dark blue and our lighter color. And then we're going to move on to the other color, which is going to be the lightest blue. If you want to do this any color, like you can, like it doesn't have to be these colors. These are the colors I chose, but you're free to, I'm going to fix this. I made a little bubble here. Cover. The good thing about acrylics is you can always correct. You can go on top and paint over if you ever need to. Lo bueno de acrílico es que siempre puedes hacer pintar encima. O sea, un cuadro no te gusta, después de unos años puedes reusarlo. Puedes hacer otro cuadro encima. So, voy a ir con el último tono que va a ser. ¿Saben qué? Vamos a hacer otra mezcla un poquito más. Porque ya mezclamos azul con blanco y tenemos este clarito. Le voy a poner un poquitico de rojo. I'm going to add a little red because I'm feeling a little bit like it should be a little bit of a violet or purple. So I'm going to add a drop and I'll show you what happens of red to this. Vamos a ver qué pasa. Let's see. I'm just feeling adventurous. Quiero aventurarme a ver qué pasa. That's a nice color. Voy a ponerle este color al tercero. So, es como moradito clarito. Almost like a mauve. Vamos a ponerlo. En el último. Nice color. So, estamos haciendo un pececito en un mar abstracto. We're making a little fish in an abstract sea. The good thing about abstract, like last week we did something and then we try to find in that, in those shapes, what could it look like? And this week we're reverting to, making a shape that is obvious, which is the fish with a not so obvious sea. And then we're going to, do the lines as last week, like the black lines at the end. So, ahora tenemos ya los tres tonos. La semana pasada hicimos un abstracto y del abstracto observamos qué había en ese abstracto. Y esta semana es al revés. Tenemos ya alguna forma definida que es un pececito y estamos haciendo un mar como un abstracto alrededor. Si tienen un secador en la casa, pueden secarlo antes de continuar. Aquí tienen que tenemos ya el azul más claro y un moradito que hicimos. Pueden hacerlo en cualquier color que ustedes quieran. Voy a continuar con el pececito. Voy a pensar qué color puedo hacerlo. Creo que lo voy a hacer. Voy a utilizar el color que ya tengo. Voy a añadirle un poco de rojo para poder hacer otro color.
Vamos a ver qué tal nos queda este color mezcladito. Probablemente va a ser más como rosa, pero lo pueden pintar del color que ustedes quieran. Puede ser verde, mira qué bonito ese tono. Somos like a strawberry milkshake color. I'm gonna start painting the fish. Make sure you can see. So, siempre, siempre sigan la línea primero y después pintan adentro. Okay, I'm gonna fill in the fish shape. Como pueden ver, tenemos ya las de alrededor y tenemos el pececito rosadito. Creo que voy a hacer, lo pueden hacer verde, azul, whatever color you guys want to do it. So far we've done shapes around and we're alternating the colors to make this nice sea that we're making for our fish. And then the fish itself, we're making it whatever tones you like. In this case, I'm just mixing again my colors that I have, not to waste the paint. So I've made like a dark pink, and I'm gonna place it down so you can see. Perfect. And now I'm gonna add, I think I'm gonna add a little bit of yellow to my mix to see what happens. So far we've mixed blue and white to create lighter blue. We mixed what we had left in white with some of the blue again, and then now I'm mixing a little yellow into my existing color. It's kind of interesting. I'm getting let's see what color it is. Ooh, that's cute. That's almost like a peach. So let's talk a bit more about the abstract world. So abstract is something that you don't see in reality, but it can be expressed through painting, and it's beautiful because you can do an abstract and find things, or like this one, you can kind of start with some kind of a shape that looks like something, but it could also be something else. So we have our fish. And we have the colors. We have mixed colors today, so we mixed a little bit of blue, white, and then we added red, and we got this nice color. Then we mixed the white with a little bit of red and a little bit of yellow, and we got this color. And now we're going to start doing the line work. Also, I want to add a couple of little bubbles for the fish, so I'm going to add them. I'm going to wipe my brush. Like I said, I'm not using water, so I don't have to put that water down the drain. Just take any t-shirt or anything you have at home and you can wipe your brushes. You can wash them after at the end. You have to wash your brushes well so they stay good for a long time. Entonces, estamos utilizando un trapito para limpiar nuestros pinceles para evitar mandar los acrílicos por el agua, para no contaminar. Entonces, tengo un trapito que he usado mil veces, como pueden ver. No está sucio, tiene solo pintura. Y lo aprietan y lo alan y después los pueden lavar al final cuando están ya con menos acrílico. Ahora voy a continuar. Voy a agregarle un par de burbujitas. I'm gonna add a couple bubbles. You guys can choose where you put them. I'm gonna put them here. Y a lo mejor pongo un par aquí abajo, por aquí. Círculos y los rellenan, y aquí es donde viene la parte divertida. Ustedes pueden hacer lo que les provoque en cuanto a formas. Puede haber una que está a la mitad nada más aquí, y ahora vamos a empezar con el negro. Okay, so we have filled in our drawing and now we're gonna do the black. Okay, we're gonna do the black like last week. So next week we'll be doing something different. La semana que viene vamos allá a continuar. Ya pasamos por dos estilos, y la semana que viene vamos a hacer un estilo que se llama surreal, surrealista. Y por lo menos pintores como Dalí lo hacían, era como una realidad que existe pero en nuestra cabeza nada más. Vamos a empezar con eso. Next week we're going to do some surreal painting. And
We're going to get inspired by our friend Dalí. So, okay, vamos a empezar con el negro. And black is what puts everything together. So, I'm just going to take black paint with a thin brush. Voy a agarrar con el negro. Y voy a empezar a poner las líneas entre medio. So, como la semana pasada. Para hacer como tipo vitral, ¿ok? Hay que tener buen pulso. So we're gonna come out. Cuando el pincel suena es porque no tiene suficiente pintura. When the brush makes a sound, it means you don't have enough paint in it, so you have to. And as you can see, I'm outlining it. Mine is a little wet, so when you're home, you can dry it with a hairdryer, so to avoid having these issues. Can make lines. And I'm gonna come up here. Oop, not enough paint. Y ahora vamos a hacer las escamas. Y as you can see, we did first we did the colors. We filled in all the colors and then we come in with the black lines that put it all together. Primero le hacemos los colores alternados. Pueden usar cualquier color que quieran, rojo, azul, amarillo. Any color is nice. And then we're gonna add these lines to give it some character. I'm gonna add some detail here. All you're gonna do is add smiles, okay? So unas sonrisas. Se las voy a poner para que vean. So, una sonrisa tras sonrisa. You're gonna do smile, smile, smile. And then in between, smile, smile, smile. To make the scales. And it's up to you if you want to add more or less detail. Like some people like it more plain, and if you want to add a little line, or if you feel like adding the eye, maybe even a smile, you can do that. If you want to go more and more with the black, because it's so fun now, it's up to you. You can add more lines in the lines, like that. You can add different kinds of lines, like in this one I could add squiggles, like that. In this one, let's see, I can add some squiggles here too. So fun. And then, let me add some more, let's see. What can I do in this one? Let's say we can do letter V's. Unas letras hacia arriba. Me metí un poquito aquí, no importa. So. Y aquí. Some more squiggles. So, como pueden ver, tan facilito. So easy to make this cute drawing paintings. So what you have to do is simply choose your colors that you're gonna use.
make some animal that you really like in the center, and then you just make your lines in the pencil coming out. Then you're gonna pick your color scheme. In this case, I'm going with the cool colors around and some warm colors in the middle. So cool colors like blue and kind of a purple, and then I'm going in warm in the center. So espero les haya gustado. Es muy fácil de hacer y como les digo, pueden hacer cualquier animalito en medio y de ahí empezar a sacar líneas hacia afuera. El negro es lo que hace que esta pinturita tenga más movimiento. Entonces asegúrense de elegir lo que van a hacer. En este caso fue un pececito. Y espero que les haya gustado y nos vamos a ver la semana que viene. We're gonna see you next week. Thanks again to Canadian Hispanic Arts. And please check us out on all the platforms. We're on Instagram. We're on YouTube. If you missed any of these fun activities, they're all online. Están todas en línea y pueden verlas ahí. Se les quiere mucho, se les manda mucho cariño y espero que la pasen súper, súper. Este fue nuestro pez de hoy con un mar abstracto alrededor, muy fácil de hacer. You can pause the video if you need to see the steps. And I hope that you have a wonderful week. And I'll see you in 15 days. Please post your artwork. Muéstrenos su trabajo. Me lo pueden mandar por aquí por mensaje. Las fotos de sus trabajos. Y si quieren ver otras actividades, recuerden de ir a YouTube. Ok, feliz semana y muchísimas gracias.